Lista y un legislador del Partido Colorado, una senadora del PP filósofa, doctora en ciencias políticas, ex directora del Instituto de Ciencias Políticas y un senador vallista, connotado abogado y ex ministro de Cultura. Ante la postura, buenas noches y gracias por estar, de inconstitucionalidad de la ley, yo les voy a realizar una serie de planteos, pero les propongo se ciñan lo máximo posible a lo que les planteo en ese sentido, no por limitación, no por censura, ambos me conocen, sino porque como este tema está dividiendo fuertemente a muchos ciudadanos, lo decía recién el propio Larrañaga también, como desde organismos internacionales se formulan sentencias al respecto, advirtiendo un retroceso en materia de derechos humanos, los juristas están divididos en ese sentido y los políticos también. Entonces yo lo que les voy a pedir en los pocos minutos que tenemos, son 23 minutos para este debate, un intercambio de ideas, que la respuesta sea breve y que en lo posible responda a las dudas que el ciudadano tiene. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mi primer planteo es el siguiente. ¿Qué efectos jurídicos tiene la anulación sobre quienes han sido condenados bajo esta ley interpretativa de la ley de caducidad? Y si es posible, Amorim, citar ejemplos concretos. Un minuto, minuto y medio. Sí, en principio, el fallo de la Suprema Corte de Justicia, en principio, no tendría efectos sobre los casos que ya han sido condenados. En principio es así. Ahora, este es un tema para un jurista en serio. Entonces, yo soy abogado, hace tiempo que no ejerzo. En principio es así. A mí me parece que el tema central de esto es que hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que va a tener efectos. Algunos de los efectos se tendrán que ver en distintos juzgados. Hay elementos que están funcionando y se tendrán que ver qué dirá la justicia. Y lo que tenemos que decir todos, con absoluta claridad, es que vamos a respetar en cada caso lo que diga la justicia. Es decir, hoy hay un juez que tiene que interpretar esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que dice que es inconstitucional el artículo 2 y 3 de esta última ley modificativa de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y el juez tendrá que decir, bueno, esto funciona o esto no funciona, y ahí acataremos todo. Hay también ahí distintas opiniones jurídicas. Constanza. Bueno, para hacer un poco de didáctica de qué es lo que pasó, qué significa esta sentencia. Lo primero importante decir que la ley de caducidad no existe más en el Uruguay, ya fue derogada, es inaplicable, es inconstitucional. Sus efectos siguen existiendo, pero no la ley. La Suprema Corte de Justicia, nosotros votamos una ley que se dice que es la ley interpretativa, no es la ley interpretativa, es una ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son delitos de lesa humanidad y por consiguiente no corren las prescripciones, porque si corren las prescripciones para los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura, ya no podrían ser juzgados porque los plazos terminaron. Muy bien. Entonces, yo creo que lo que pasó y lo que representa para mí un retroceso en la jurisprudencia uruguaya sobre derechos humanos son las dos cosas juntas, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia y el traslado de la jueza Mota, que tenía un grueso de las denuncias por violaciones de derechos humanos en su juzgado. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia dice, estos señores, la sentencia se aplica al caso, nada más. La atribución de la Suprema Corte es para el caso. Quiere decir que podrían presentarse otros casos, no es que declaren constitucional la ley. Y la sentencia además es por 4-1, es decir, hay una discordia, lo que se llama una discordia de un representante de la Corte. Pero, ¿qué es lo que dice en síntesis? Dice, para estos delincuentes, para estos presuntos delincuentes, violadores, asesinos, torturadores, etc., corrieron los plazos de prescripción. Si se intenta tipificar esos delitos como delitos de lesa humanidad, lo siento, dice la Corte, pero estos delitos son tipificados en el año 2006. Por consiguiente, no pueden aplicarse retroactivamente para atrás porque cuando ellos los cometieron, esta figura delictiva no existe. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia internacional? Lo que usó la jueza Mota en los casos y lo que dice Pérez Manrique. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Eso quiere decir que son imprescriptibles para atrás. Por consiguiente, para estos presuntos delincuentes no deberían correr los plazos de prescripción. Esto es básicamente lo que dice
Pérez Manrique, que discorda. Ahora, ¿qué pasa concretamente con los casos? ¿Qué pasa concretamente? Con los fallos que ya están, sí, no pasa nada. Los fallos ya están, es sentencia. Eso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los juicios que están? Muchos de los presuntos delincuentes recurrirán al fallo de la Suprema Corte de Justicia para no ser procesados. Y los jueces tendrán que entender algo que creo que lo dice Rizzo y lo dice hoy un fiscal. Los jueces tendrán que entender, porque los jueces tienen independencia técnica, acá no existe jurisprudencia como en los países anglosajones. Cada caso es un caso y cada caso se decide. Los jueces tendrán que decidir entonces con su independencia técnica, bueno, ¿qué hacemos frente a este caso? Recurrimos a la sentencia de la Suprema Corte y entendemos entonces que estos delitos prescribieron y no son de lesa humanidad, o recurrimos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Derecho Internacional. Esto es un poco la discusión que tenemos ahora. Muchas voces de los partidos de oposición se levantaron para decir lo que prima es el derecho interno. Pero eso no es tan sencillo. Lo que prima es el derecho interno. Acá no es un problema del derecho soberano contra la jurisprudencia internacional. Termino porque le quiero dar la palabra a él también. Me parece que es un retroceso. El Uruguay iba avanzando en un camino, acompasando su legislación con la legislación internacional, y ahora damos unos cuantos pasos para atrás. Justamente a partir de eso, Amorín, desconocer la normativa internacional, un pronunciamiento justamente hace muy pocas horas, hace dos días, a partir de convenios suscritos como con la Corte Interamericana, ¿qué supone? Primero, los países tienen una ley máxima que es la Constitución. La Constitución es la ley más importante que tienen los países. Todas las demás leyes se tienen que adaptar a la Constitución. Eso es absolutamente así, eso se aprende en cuarto año de liceo, primero de preparatorio, cuando en nuestros planes. La Constitución es la ley máxima, no cabe duda. Cualquier ley que vaya en contra de la Constitución, uno puede ir a la Suprema Corte de Justicia y decir, para mí esta ley es inconstitucional, y la Suprema Corte de Justicia falla. ¿Qué pasa con la ley penal? ¿Por qué la ley penal no puede ser retroactiva? La ley penal no puede ser retroactiva cuando es más grave. Por ejemplo, si el día de mañana un debate en televisión pasa a ser un delito, esa ley penal no nos puede alcanzar a nosotros. Si en un momento se comete un delito, o hay una, supuestamente se comete un delito, y ese delito prescribe a los 20 años, o a los 30, o a los 10, después de esa fecha, no se puede decir, alarguemos la prescripción, porque eso es una garantía básica del derecho penal occidental, de defensa de los derechos humanos de las personas. Es decir, las personas no las pueden castigar por una ley penal más grave después de que cometió el delito. Entonces, la Constitución, la ley máxima, la tenemos que respetar todos, absolutamente todos. La Suprema Corte de Justicia es la que la interpreta, la tenemos que respetar todos, absolutamente todos, y no hay ninguna ley por encima de ellas. Hay tratados internacionales. Cuando hay un tratado internacional y una ley uruguaya es la que lo hace aplicable, el tratado internacional tiene la jerarquía de la ley. Pero se ha entendido en la jurisprudencia que tiene jerarquía un poco superior. Es decir, si tuviéramos que decir el orden, y eso es jurisprudencia unánime, no son de estos casos, la historia de la Suprema Corte de Justicia dice, Constitución de la República, primero nada, tratados internacionales aprobados por leyes nacionales y leyes nacionales. Es decir, una nueva ley nacional no podría ir en contra del tratado internacional. Pero la Constitución sí, la Constitución es... está por encima de todo, es la que nos rige a todos y es la que nos da a todos los ciudadanos las garantías mínimas. Ahora, entonces, frente a esta diferencia que hay entre el planteo de la normativa internacional y lo que vos decías, la Constitución. Sí. ¿Qué? La Constitución, siempre la Constitución. Pero perdón. Sí. Además, es lo que dice la Suprema Corte de Justicia, esta por mayoría, esta Suprema Corte de Justicia fue votada por todos. Eso. Los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia fue votada por la Asamblea General. A mí hay muchos fallos que no me gustaron, o algunos que no me gustaron. Por ejemplo, el del IRPF a los jubilados, cuando al principio se dijo que era inconstitucional y después se dijo que era constitucional, pero todos la acatamos. En realidad no todos la acatamos. Cuando al principio se dijo que era inconstitucional, desde el MPP el diputado Esteban Pérez dijo en el próximo presupuesto hay que bajarle la plata a la justicia para que empiecen a fallar como a nosotros nos gusta.
Entonces, esas son las cosas de fondo. A ver, la Suprema Corte de Justicia falló 4-1, es cierto. Hay uno que piensa como piensa Constanza. Yo no vi a fondo la sentencia. Es la Suprema Corte de Justicia. Hay 4 ministros que dijeron, esto es así, es la mayoría. Y eso es la institucionalidad del país. Y eso es lo que tenemos que defender. En el fondo, lo que hay que defender son las instituciones. Por eso es que a mí me molesta y me molestó el agravio a los ministros. Por eso es que cuando conversamos inclusive con Constanza el tema de la marcha, a mí una marcha pacífica no me preocupa. Me parece que todo el mundo tiene derecho a hacer una marcha pacífica. Solo que cuando uno convoca una marcha pacífica para decir una marcha contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son los causantes de que siga la impunidad en Uruguay, bueno, eso sí es un ataque a la institución. Entonces, los que somos demócratas, como somos todos los que estamos en esta mesa, tenemos que defender esas cosas por encima de otras. Eso me parece que es lo esencial de este tema. Acá la esencia es la defensa de las instituciones, la defensa de la República, de la separación de poderes, y por eso es que nosotros, en este caso, y en todos los demás casos, aunque no nos guste, hemos defendido los fallos de la Suprema Corte de Justicia. Mantengo la pregunta. Sí, yo que leí la sentencia con mis escasos saberes, las referencias a la Constitución son más bien escasas en la sentencia. El grueso de la sentencia es la irretroactividad de la ley penal. No, la referencia es al artículo 72, a lo que en la Constitución habla sobre la personalidad humana. O sea que no hay un... La sentencia no está recostada a un análisis estricto de la Constitución, además los análisis y las interpretaciones sobre la Constitución son muchas, no hay una sola interpretación, y los jueces son humanos. Y bueno, y llegan a acuerdos en circunstancias y contextos históricos y culturales especiales. Yo creo que el contexto histórico y cultural del Uruguay es un contexto con mucho retraso en la concepción de los derechos humanos por virtud de la ley de caducidad que obstruyó el camino a las investigaciones. Ya no hablemos de la justicia, de las investigaciones y de la verdad, ¿no? Bueno, entonces, porque en realidad la independencia de poderes, lo que primero vulneró la independencia de poderes es la ley de caducidad, porque obligaba a que la justicia le dijera al Poder Ejecutivo, ¿puedo o no puedo? Y el Poder Ejecutivo decía, sí, no, sí, no. Hasta que, bueno, en el 2005... Y eso fue declarado inconstitucional. Eso fue declarado inconstitucional, una vez fue declarado constitucional, ¿no? ¿Sí? Y otra vez fue declarado inconstitucional. Entonces es importante que la gente lo sepa. Y los dos fallos los aceptamos. Hay una cosa que yo no entiendo qué es lo que se quiere decir con no aceptar los fallos, porque es imposible no aceptar un fallo. ¿No? ¿Qué sería desacatar a la justicia? Es muy raro. Digo, no sé, nadie desacata un fallo de la justicia. ¿Qué es lo que hace un gobierno? Como con el IRPF a la pasividad. Y bueno, la justicia obstruyó ese camino, buscó otro, ¿no? Eso es lo que hacen los gobiernos cuando se... En general, además, los fallos de inconstitucionalidad se han dado en este país por impuestos, ¿no? La mayor parte. Pero entonces, lo que quiero decir es que la Constitución, sí, la Constitución es la carta magna del país, pero si uno lee la sentencia, lo que usa la sentencia es la irretroactividad de la ley penal más gravosa. No usa prácticamente la Constitución. Dice, sí, porque... En fin, interpreto que la Suprema Corte dice, estos señores tienen derecho a la seguridad jurídica, es decir, tienen derecho a estar amparados por estas leyes. Estos señores, me refiero a los militares y los policías. ¿Sí? Bueno, muy bien, hay unos derechos contra otros, porque estas mujeres, las que fueron violadas sistemáticamente, que tienen sus recursos presentados, y no sé qué va a pasar con eso, porque la tortura, la violación y todo eso son delitos de lesa humanidad. Ahora voy a pasar a los delitos de lesa humanidad. Estas personas también tienen derecho. Tienen derecho a la justicia, tienen derecho a la reparación. Entonces, los derechos de la personalidad humana no dicen nada específico. Yo entiendo que la retroactividad de la ley penal es un principio, pero no, cuando se refiere a la Constitución, se refiere a cosas bastante vagas. Constanza, yo creo que el tema central, me parece a mí, es que nosotros tenemos que asumir que la Suprema Corte de Justicia, cuando le viene un recurso de inconstitucionalidad, tiene que decir, esta ley, mira la ley y mira la Constitución, esta ley, ¿está de acuerdo a la Constitución o no? Y claramente, la Suprema Corte de Justicia dice, esta ley no está de acuerdo a la Constitución. Pero no lo dice la Suprema Corte de Justicia. Cuando se estaba tratando este tema en el Parlamento, lo dijo el otro día Risa Fernández. Le dijimos, de todas maneras, que era inconstitucional. Le dijimos, no pongan el artículo segundo y tercero, porque es groseramente inconstitucional. Y lo que le está pasando, lo mismo pasó con el ISIR. Y lo que está pasando es que hay una
hay una forma de pensar en el gobierno, en el partido de gobierno, no digo que sean todos, hay una forma de pensar que entiende que la legislación y la Suprema Corte de Justicia y la Constitución se tienen que adaptar a la forma de ver el país del Frente Amplio. Y lo han dicho. Dicen, no entendemos cómo la Suprema Corte de Justicia no se da cuenta que las mayorías piensan de esta manera y fallan en contra. Pero vamos, el país se tuvo que adaptar al pacto blanco y colorado que dio lugar a la ley de caducidad y representó todos estos 20 años de que ahora... Y ese... Dos veces. Eso fue la mayoría. Dos veces en 20 años. Dos veces en 20 años. Bueno, pero eso es otra discusión. Ya la Suprema Corte de Justicia... En el 89, en 2009, la gente dijo, lo llamamos a votar, en el 89. Y el 89 era, como estaban cerca los militares y esto, era una forma de salir. Yo estuve contra la dictadura del primer día. Yo sé que se cometieron errores. Lo sabemos todos. Ahora, había que salir. Esa fue una forma de salir. Bueno, pero justamente, quienes critican aquello de que los políticos, antes de los políticos, fueron los primeros que lo aplicaron, porque Sanguinetti claramente aplicó una solución política que jurídicamente suponía una vulneración de la independencia de poderes. Pero, jurídicamente... En su época dijo que no confiaba en la imparcialidad de la justicia, así de simple. Dijo, no confío en la imparcialidad de la justicia a la salida de la dictadura. Pero quiero terminar mi razonamiento sobre la constitucionalidad. No es que el Frente Amplio quiera que la mayoría se adapte a eso, porque no es un problema del Frente Amplio. Pérez Manrique hace una discordia diferente, adaptada a este punto de vista. El Instituto Nacional de Derechos Humanos observa tanto el traslado de la jueza Mota como la sentencia de inconstitucionalidad. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también hace una observación. Quiere decir que la Suprema Corte de Justicia, con este fallo, crea problemas por el control de la convencionalidad entre los acuerdos internacionales y las leyes nacionales, crea problemas con Naciones Unidas, crea problemas con el Parlamento, porque, a ver, el Estado uruguayo, tanto el Parlamento como el Poder Ejecutivo, después de la sentencia de la Corte Interamericana, dijo, hagamos esto. Entonces, el Poder Ejecutivo declaró el desarchivo ese como de 80 casos, creo que eran, y el Parlamento votó. O sea, todos nos pusimos a tono con la sentencia de la Corte Interamericana y con el lugar que los derechos humanos están ocupando hoy en la jurisprudencia mundial, que vamos, es un lugar que ocupan después de la Segunda Guerra Mundial, porque todo esto empezó con Nuremberg. ¿Cómo juzgamos a los criminales nazis con estos delitos de lesa humanidad que no estaban tipificados antes, pero que ya existían antes? Entonces, esto con respecto a la cuestión constitucional y esta interpretación es una interpretación del Frente Amplio que no es una interpretación solo del Frente Amplio. Con respecto a los delitos de lesa humanidad, porque hay una diferencia enorme entre decir qué pasa si este debate mañana se transforma en un delito. Porque los delitos de lesa humanidad no son cualquier delito. No es que yo escangule a mi vecino. Es cuando el Estado, que se supone que debería proteger a los ciudadanos, va contra ellos en forma sistemática y organizada. Eso implica asesinatos, secuestros, desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué son imprescriptibles? Porque le tenemos que decir a la humanidad que esto no puede pasar, que esto es un horror. Y la manera de decírselo, y en esto me parece que la memoria del holocausto es lo que ha transformado y ha logrado dar un sentido a todo esto. Le tenemos que decir a la humanidad, esto no puede volver a pasar. Si yo le pregunto hoy a cualquier ciudadano, ¿usted qué diría? ¿Los nazis deberían haber sido juzgados o no 20 o 30 años después? Creo que la mayoría diría sí, porque gracias a esos juicios, nosotros ahora sabemos de los horrores que nosotros mismos cometemos. Esa es también la función de la jurisprudencia, del bloque constitucional de los derechos humanos, porque por eso son imprescriptibles, por eso son imprescriptibles. Pero, yo, esta es mi valoración, pero también es la valoración, fue la valoración de Levi Montalvo, el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicza, y la valoración de Pérez Manrique, y será la valoración de algunos jueces. El problema es que la Suprema Corte de Justicia, a quien todos debemos respaldar, siempre, falla a favor, falla en contra, no tiene que interpretar, lo que tiene que interpretar es qué dice la Constitución y qué dice la ley, y a ver si la ley está de acuerdo con la Constitución. Miren lo que dice, que es lo que ha dicho varios actores del Frente Amplio, pero hoy saqué una del secretario general del Partido Socialista, que dice, es evidente que de consagrarse todas estas resoluciones, la mayoría de la Suprema Corte de Justicia está interpretando las normas
en forma bastante diferente a lo que es el sentir no solamente del Frente Amplio, sino también en el caso de la jueza Mota y de las organizaciones sociales. O sea, la Suprema Corte de Justicia, en vez de interpretar las normas de acuerdo a la Constitución, para el señor Pardiñas, tienen que interpretarlas de acuerdo a lo que es el sentimiento del Frente Amplio, de la jueza Mota y de las organizaciones sociales. O sea, es un problema de cabeza esto. Es un problema de cómo vemos el país, de cómo vemos el Estado, de cómo vemos el régimen democrático republicano. La Suprema Corte de Justicia no tiene que interpretar como piensa el Frente Amplio. Tiene que interpretar a ver si una ley se adapta y se aplica de acuerdo a la Constitución. Y la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, dijo esta ley es inconstitucional, el artículo segundo y el artículo tercero, porque vulnera principios básicos de nuestra Constitución. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Yo digo, bien, acato, nos parece bien, se termina el tema. ¿Qué digo cuando la Suprema Corte de Justicia dijo antes el IRPF es, a los jubilados es constitucional? A mí no me gustó. Y el juez que cambió el voto, el doctor Larrié, el que entrando hizo que pasara una mayoría a otra, es uno de los que ahora dijo que esta ley era inconstitucional. Y cuando dijo eso, yo digo, bien, lo dijo la Suprema Corte de Justicia, se acabó, no discutimos más. Entonces, no, ¿cómo no discutimos más? Siempre estamos discutiendo. ¿Cómo no, no es el Papa, que ahora el Papa tampoco es infalible? No es el Papa, son juicios. No, por unos días más. Por unos días. Pero no son juicios infalibles. Son juicios producidos por jueces dentro de lo que se llama una comunidad interpretativa. Y la comunidad interpretativa cambió a Morín, cambió, porque cambió la visión a partir, además de las cosas que pasaron, de los horrores que pasaron en América Latina. Hoy hay otra jurisprudencia. Nosotros, en el año 2006, aprobamos una ley que habla sobre los crímenes de lesa humanidad. O sea, nosotros también cambiamos y tenemos otra concepción. Perdón, que era inconstitucional. Y lo sabían cuando lo aprobaron, porque vinieron profesores de facultad y le dijeron a quienes aprobaron esta ley es inconstitucional, no la hagan así, este no es el camino. Era como, una discusión, perdón, porque ya ves que Pérez Manrique dijo que es perfectamente constitucional. Cuando el ICIR, le dijeron no la aprueben, es inconstitucional. Lo que pasa es que eso de tener mayorías y de poder decir somos el gobierno con mayorías, se votan leyes inconstitucionales y la Suprema Corte de Justicia lo que hace es decir es inconstitucional. Y esto es bueno para el Uruguay, esto es no este fallo. Que pasen estas cosas es bueno para el país. Que pase que la justicia sea absolutamente independiente es bueno para el país. Pero que seamos distintos. Que no se investigue más en materia de derechos humanos, ¿te parece que es bueno para el país eso? Mirá, cuando nosotros fuimos gobierno, hace bastante tiempo, en el año 2000, se creó lo que se llamó una Comisión para la Paz. Porque nosotros entendíamos y entendemos que es absolutamente natural que los familiares tengan derecho a saber qué pasó con sus seres queridos que no están, que desaparecieron. Tú sabes que fue así. Y nosotros impulsamos esa comisión. Bueno, yo creo que podemos buscar alguna cosa por el estilo. Lo que no podemos decir contra la Constitución, porque si vamos contra la Constitución por algo que nosotros creemos que es más justo, lo que estamos haciendo es afectar al Estado de Derecho, que es la máxima garantía para todos nosotros. Esa es la máxima garantía que tenemos. Que haya una Constitución que se cumpla, que haya una Suprema Corte de Justicia que sea independiente del poder político, que hayan tres poderes independientes. Esa es la garantía que tenemos los uruguayos todos, ahora, sobre todo los que tienen menos. Senadores, cuando comenzó este diálogo, este debate, al presentarlos con la calidad, la categoría, la formación que tienen ustedes, junto con el ejercicio, ¿verdad?, de su función, yo les pedí además una cosa muy directa y comprensible de un tema que tiene abordajes muy diferentes desde todos los ángulos. Ustedes me han dado pie para la pregunta final, que es prácticamente la misma a cada uno. A Morín, si tú tuvieras sentado frente a ti a un familiar de Julio Castro o de Juan Luis Apuesta, ¿qué le dirías? El asesinato de Julio Castro fue una de las cosas que a mí más me conmovió. El día que hicimos un homenaje al maestro Julio Castro, yo hablé en el Parlamento y dije lo que sentía, dije que había sido un asesinato cruel, un asesinato cobarde,
un asesinato de la peor manera para un hombre que era un maestro socialista, que además, aunque hubiera tenido culpa, pero no tenía ninguna, y que le mostró al país todo, que sí, que naturalmente, que en la época de la dictadura pasaron cosas que durante muchísimo tiempo nos dijeron que no habían pasado. Nos dijeron que los que habían muerto quizás por tortura, por... Acá hubo asesinatos a sangre fría, o sea que a un familiar del maestro Castro le diría que sabemos quién fue él, que lo que pasó en Uruguay fue un horror, y que en el caso de ellos el cuerpo apareció. Hay muchos otros, pero que el cuerpo no apareció. Ellos tienen por lo menos un lugar a donde ir a verlo o a llevarle una flor. ¿Teresa? Son situaciones similares, son situaciones muy, muy, muy complejas. Constanza, ¿cómo tú te has sentado frente a ti familiares de desaparecidos, verdad? ¿Cómo les explica la senadora Constanza Moreira que el FAS, que tenía mayoría para hacer cambios, para votar una ley, para cambiar desde el punto de vista legal las cosas, no lo hizo? Bueno, votó una ley y la ley se declara inconstitucional. Yo diría eso porque me lo han dicho muchas veces, lo que tú me decís ahora. El Frente Amplio tiene contradicciones internas sobre esto, ¿verdad? Pero son los únicos que empujan. Mal, con contradicciones, peleándonos entre nosotros, los únicos que hemos empujado, plebiscito, leyes, ha sido el Frente Amplio, con todos sus problemas. La ley interpretativa nos salió por aquel voto de Semprone. Entonces buscamos esta alternativa. También nos decían, esta es inconstitucional, esta es inconstitucional. Bueno, hay una situación creada de 20 años de impunidad, que ha creado una doctrina y una práctica jurídica, ¿no? Se ha ido creando por la vía de los hechos. Y eso hay que irlo desmontando. Personas como Mota ayudaban mucho. Y ahora no están. Mota está penando. Veamos lo que pasa. Porque me parece que es una manera de decir, el traslado de la jueza Mota, me parece que es una manera de decir, bueno, a ver cómo es esta carrera de los jueces, ¿no? Porque esta mujer se especializa en derechos humanos, nosotros recibimos Constanza. A la Suprema Corte de Justicia. Constanza. Sí. ¿Qué le dirías a un familiar desaparecido? ¿Qué le dirías a un familiar y que vamos a seguir luchando e intentándolo por todas las vías, como hemos hecho hasta ahora, con todos los fracasos que han habido, que han sido mucho más que los éxitos? Dos, un referéndum perdido, un plebiscito que no se llevó, que se murió en la orilla, una ley declarada inconstitucional, una jueza apartada. Han habido más fracasos que éxitos, pero la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que, por lo pronto, yo seguiré luchando por estas causas. Señores, yo les agradezco. Yo seguiré luchando por defender la Constitución siempre y por respetar la separación de poderes y por respetar a la Suprema Corte de Justicia. Les agradezco a los tres, al senador Jorge Larrañaga y a ustedes dos que hayan venido como vienen siempre, en vivo, a este programa. Realmente, se los agradezco por la calidad personal y por la calidad institucional que revisten. Y agradezco a los responsables del programa y del canal, hay una responsabilidad última, que respeten esta próxima pausa y yo pueda cerrar el programa como corresponde.